No es cierto ya. Edgar, aquí unas preguntas en inglés. Tenemos el traductor. Claro que sí. First of all, this has been a a matchup that's been in your mind for months. Uh, what's the feeling to finally beat him and I guess put that behind you? Fue una pelea que has tenido en la mente en los últimos meses. ¿Cómo te sientes de por fin darle punto final a, a, a este, pues a este duelo y terminar con la victoria? Uh, pues la verdad ya no quería pensar en este cabrón y sí fue algo desgastante, no no poder pelear la pasada y bueno quería ganar contundentemente así como lo hice y nomás pues nomás vine a cumplir y ya yeah, ganamos. Uh, I didn't want to think anymore in this dude. Um, of course, I'm happy that I finish him. Uh, of course I know that it was exhausting not fighting the last time but right now I'm with the win I'm with the victory and this is for Mexico. En what does it feel to get your hand raised finally in, in, in the UFC? ¿Cómo te sientes de por fin eh pues tener la sensación de tener la mano levantada en UFC? Ah, 10 años de mi vida por esto, se me frustró la vez pasada. No me habían dejado pelear con un 100% preparado. Y bueno, cuando gané, me hicieron nula y bueno, ahora nomás vine a cobrar. Uh, simplemente sabía que iba a ganar, estaba muy preparado y pues mi nivel es más, era más, así que pues bueno, salimos limpios, espero tener una fecha en julio y bueno, hacer mucho trabajo porque siempre tenemos que seguir subiendo de nivel y quiero estar en el top 10 a final de año. It's 10 uh, years, of course, it was Uh, exhausted uh, that i didn't have the fight uh, last time i know that i win the first time i know that the second time the the opponent wasn't ready but finally uh, finally this is over i have the win and i want to continue to fight in, in the ufc i wanted to, to finish the year in the top 10 and uh, lastly for me can you explain what happened on friday at, at the weigh-ins Uh, he came in a pound over, you came in, I believe, five pounds over. Um, what happened? There seems to be kind of uh, conflicting information. Um, and is your future uh, going to be a flyway? Is it going to stay a flyway? ¿Nos puedes platicar un uh, poquito lo que pasó en la ceremonia de pesaje? Tu contrincante llegó un poco pesado, tú también llegaste un poco pesado, Se han dicho varias cosas. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Ah, pues. Yo estaba cortando peso, todavía faltaban tres horas y me dice: No va a dar peso, baja así como estés. Y qué pendejo se va a quedar en la tina tres horas más si te dijeron que bajes así. Solamente bajé, me pesé y dijeron: Hay pelea, sin multa, sin por ciento y tienen derecho a bono. Ya, es un pendejo el que habló nomás y empezó a hacer chismes. Simplemente así. Y tengo una pelea, gané y espero haber ganado el bono y espero que me anuncien con el bono. Well, uh, my opponent didn't uh, make weight. They they told me three hours before I, I was already couldn't wait, and I already have three more hours to could wait. But uh, they told me your opponent is not gonna do the weight. So so why do I'm still suffering in the in the? Bathtub. I just wanna, I just wanna fight. So I knew that uh, I could win the bonus even, and I knew that my opponent he wasn't uh, uh, getting the, the right weight. So, so that's it. That's why I just uh, go down to the to the weigh-ins, and and it did what happened. So just to clarify, uh, your weight cut was good. It was the opponent's issue. Entonces, para quedar claro, tu corte de peso estaba haciendo bien. El problema fue el Pues como ya he estado haciendo, ¿no? Tenía tres horas, yo siempre corto como 10 libras en la mañana, soy enorme para mi categoría. O sea, yo estaba cortando peso y si me dicen, baja así, pésate, y yo lo voy a hacer. O sea, los managers y matchmakers se arreglaron y no sé, a lo mejor se desesperó mi rival y dijo, a lo mejor como estaba en la cuerda floja, no sé, cualquier cosa, ¿no? Simplemente a mí me dijeron baja y bueno, yo siempre corto mucho peso en la mañana y ya, yeah, así de simple. I knew I had three more hours to Uh, cut weight I'm, I'm used to cut weight in the morning I cut uh, like about uh, 10 pounds in the morning so when they told me my opponent uh, didn't gonna make weight so they told me just go on and, and go to the weighing ceremony and I just go to the weighing ceremony.